Parece ser que el programa está yendo contra Ángel Cristo y como que se lo quisieran quitar de encima, pero como que también saben que el programa se basa mucho en Ángel Cristo. Pero el destino de Ángel en Supervivientes podría cambiar drásticamente esta semana, o al menos así lo ha dejado caer Joaquín Prat esta mañana en su programa. El, program, el presentador de Vamos a ver que ha recibido este martes un comunicado por parte de la dirección del reality y ha informado que el hijo de Bárbara Rey cruzó este domingo todas las líneas rojas tras su enfrentamiento en directo con Aura Ruiz, lo cual tendrá consecuencias para su futuro en la isla. Han querido dejar a caer diciendo que es que ha pasado todos los límites y como hubo ese enfrentamiento que tuvieron en el puente de la Concordia, es como que están dejando a caer para que la gente piense que es que hubo alguna agresión física de Ángel ahora. Y es mentira. Lo que viene, porque ha explicado uno de los defensores de Ángel Cristo, Ricky, comentaba y decía que no que ellos enseguida se han puesto en contacto con el programa para preguntar de qué se trataba esto que qué había pasado y lo único que se ve que los límites que ha sobrepasado ángel cristo y que seguramente le lo penalizarán pero vaya que es muy fácil que él nadando nos haya dado cuenta se ve que cuando estaba nadando en la playa ha pasado el límite que no podía pasar de irse un poquito para allá, o sea, se ve que se ha pasado un poquito de donde no podían sobrepasar, que si estás nadando en el agua también es fácil no darte cuenta y no creo que eso sea un delito, ¿no? Pero bueno, ellos consideran quieren meter un poco de jaleo con Ángel y como Ángel no entra en lo de ellos porque Ángel Cristo está pasando del programa, lo demostró mirar ahí también que estaba con Aura en el puente. Querían que hubiera discusión y él se puso a limpiarse los dientes, le plantaba cara a Sandra y también a la organización. O sea, él ya ha dicho que no va a entrar para el tiempo que le queda en el trapo y sencillamente, pues bueno. ¿Lo quieren provocar para discutir? No lo van a conseguir. Es como si ahora le dicen que, que es un psicópata otra vez, él dirá que vale, que es que, que sí, que ha discutido, no sé qué, que a todo va a decir que vale, según eh, uno de los que la han estado defendiendo en Plató, Ricky, y que va a pasar de todo, que no va a hacer lo que la organización quiere, que no les va a dar él más planos ni más momentos para que pongan a su costa. También en Plató, si nos hemos dado cuenta, se ve que, según ha dicho Ricky, no dejan, ahora mismo no tienen ningún mmm, defensor en Plató, porque la única que quieren que vaya es Ana Herminia, pues para que dé también allí juego, para que discuta, Ya Ana Herminia, como ya dijo que no iba a ir más, pues mmm, no hay nadie ahora mismo para defender a Ángel Cristo, que ya veremos cuando él salga. Eh, la cosa está bastante fuertecita sin entre una cosa y otro. Ángel, que lo está haciendo perfectamente, él no entra, él ha ido a participar a un reality de supervivencia, pero no a darles a ellos lo que ellos quieren, discusiones, broncazos y que se lleve a matar con unos y con otros. Se ve que lo que pasó con Arancha, porque según ha dicho Kiko Matamoros, porque se lo habrá explicado su hija, que hubo un par de puñetazos que le dio Arancha a... Ángel Cristo y que el programa se sacó de la barca Ángel Cristo, lo tuvieron tres horas convenciéndolo y amenazándolo para que no contara ni dijera nada. Se ve que también el programa tenía planes para Arancha, que ya se veía venir, no tanto decirle a Jorge Javier, ¡ay, que me alegro de verte que vuelvas a la televisión, que no sé qué, no sé cuánto, y se ve que habían planes para Arancha para volver a meterse en un programa y volver a la televisión. Eh, lo que pasó, pues la ha fastidiado porque como ha salido a la luz, porque también Ángel no lo dijo, pero bueno, abrió la tapadera, ¿no? De para que se fuera tirando del hilo y se supo lo que ha pasado con Arancha y esto, pues ahora los ha fastidiado porque tuvieron que tomar represalias y expulsar a Arancha porque si no iban a tener un grave problema. Desde luego que vaya, que este este reality va a ser conocido. Por, por bueno, por. Eh, los abandonos, los ataques que tienen de ansiedad por los bajones, por los ataques, por las caídas. Creo que es el que más hasta ahora ha tenido de bajones y de cosas que ningún otro reality de los que han hecho de superviviente. Pues se ve que la organización ha querido dar un poquito más para que la gente quizá vea mañana el programa o para ver qué y ha adelantado por medio de Joaquín Prat que tras la gala de Conexión en Honduras protagonizó un episodio inadmisible que no se ha emitido, se ha saltado los límites posibles, señalaba Joaquín Prat, y según él, el hermano de Sofía Cristo sobrepasó incluso los límites físicos. Sin embargo, no se conocerá qué ocurrió ni cuál será el castigo para Ángel hasta el martes, cuando se imita en tierra de nadie. La bronca se ve que ha venido a saltar por los aires todos los límites que hay para los concursantes dentro de la isla, decía Joaquín. Hay que recordar que Arancha del Sol ha sido recientemente expulsada de todos los programas de Mediaset, precisamente por una agresión física al propio Ángel desde una, desde una lancha. Y durante su enfrentamiento en directo con Aura, el novio de Ana Herminia dijo sobre su compañera Esta mujer para mí ha pedido todo. Y lo que digo es verdad, se tira pedos. Llegó a decir mientras faltaba al respeto al programa lavándose los dientes en el puente de la Concordia. Ángel pues está muy, en, muy puesto en lo suyo, está plantando cara a la dirección y al programa y bueno y ahora pues yo lo que pienso que igual como ven que no pueden con él y si todos los concursantes hicieran lo mismo y no bajar la cabeza pues otra cosa sería pero él está demostrando que no que él hace lo que él cree que ha ido a hacer al programa y ya está y lo que no va a entrar es un juego y todo podría ser cara al programa lo que quieras quitárselo de en medio y todas estas cosas pero vaya lo han anunciado mal lo han puesto mal con se ha saltado todos los límites los límites es que ha ido nadando por el agua y se ha pasado un poco de la línea hasta el otro lado que no podía pasar eso es lo que se ha saltado ningún momento ha agredido a nadie ni ha entrado en discusión más fuerte con Aura. Lo que pasa que lo han dejado caer de esta manera para que la gente, pues bueno, escuchen y entren mañana y a ver qué ha pasado y a ver qué ha hecho Ángel y o oh, que también estén buscando expulsarlo. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué opináis? Dejadme comentarios, darme gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto. Un saludo.